Ben, pois, moitas grazas. Vamos a continuar coa próxima parte do seminario, que está dedicada á conservación e protección do patrimonio cultural. Comezamos con Leopoldo Fernández Gasalla, doutor en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, partícipe do grupo de investigación Jacobus, ademais catedrático de ensino secundario, que nos va a falar da importancia das fontes documentais en todo o proceso de, non solamente de, bueno, de conservación e protección e de revalorización do patrimonio cultural. Continuamos con Begoña Fernández Rodríguez, que é profesora titular do Departamento de Historia de Arte da Universidade de Santiago de Compostela, que va a falarnos da importancia do valor patrimonial de un entorno espectacular como é a Cunca Alta do Valle do Río Tera. Posteriormente, María Jesús Regueiro Burgo, que é doutora en Humanidades pola Universidade de Santiago de Compostela, ademais académica de número da Academia Galega de Enfermería, discípula de Ana Goi, que fixo con ela la tesis doutoral, pois va a falarnos dun edificio moi singular como é o cuartel de San Fernando de Lugo, concretamente, bueno, o cuartel dos inválidos inhábiles de San Fernando de Lugo. Un edificio que nos traslada ao século XVIII, en plena época ilustrada de Carlos III. Despois continuamos con Carlos Andrés González Paz, doutor en Historia Medieval pola Universidade de Santiago de Compostela, investigador do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, unha institución dependente do CSIC e da Xunta de Galicia. Que nos falará de de determinados ben de extraordinario valor e singularidad como son a Torre de Hércules e a Catedral de Mondoñedo. Continuamos, pechamos a este seminario con Mario Crecente Maseda, doutor arquitecto, fundador de Crecente Asociados, que nos va a falar de todo o proceso de a candidatura da Ribeira Sacra para a declaración de Patrimonio Mundial. Pues continuamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero dar las gracias al Museo de Pontevedra, a Diana y a Agar y al señor director por permitirme intervenir en un acto que para mí es realmente muy entrañable y muy conmovedor en muchos sentidos. Primero, porque yo vengo aquí a hablar para manejar a una amiga de hace tantos años que realmente ni recuerdo desde cuándo, ¿no? Para decirlo más claramente, yo oí hablar de Ana Goi antes de conocerla, porque era compañera de clase de mi hermana. Y bueno, creo que lo primero que recuerdo de ella es de, fíjate, en mi clase hay una niña que nos mandaron a hacer un trabajo o no sé qué, y todos llegamos con 3 folios y ella apareció con 5 libros. O sea, yo creo que la vocación de Ana por la historia se remonta a su máster de infancia, ¿no? Pero que yo creo que es así, o sea, no sé, que tendría 10 años, 12 años, por ahí. Y bueno, solo voy a presumir de una cosa hoy, y es que creo que de alguna manera influí en su vocación investigadora. Porque en las conversaciones que teníamos, las tertulias que hacíamos en el Colegio Mayor, allí en la cafetería, del Rodríguez Cadarso, yo le contaba lo entusiasmado que estaba revolviendo papeles en el archivo, y se enganchó. Porque yo tengo la teoría que el polvo archivo es de las cosas más adictivas que existen. Y lo he visto escuchando a Marcos y ahora hablando con Javier, ¿no? Claro, y es verdad, ¿eh? O sea, voy a hablar aquí de cuáles son las aplicaciones de la investigación archivística en la historia del arte, pero quizá la mejor es la felicidad que le produce al investigador, ¿eh? O sea, te sientes como Arquímedes cuando cuentas tu primera traza, ¿verdad, Marcos? Es una cosa, se te hincha el corazón, ¿no? Te sientes con ganas de salir por la calle en 2 saltos. Bueno, entonces yo creo que casi todos los que estamos aquí entendemos eso muy bien y es algo que nos une, ¿no? En segundo lugar, pues para mí es un momento entrañable, pues porque estoy en una institución que fue suficientemente generosa cuando yo no era nadie, no tenía ni leída la tesis, yo creo que ni la tesina, pues me publicaron el segundo, el tercer artículo, ¿no? Sobre bibliotecas de artistas, por la mediación de la doctora Vilajante. Bueno, entonces, a mí, Ana, además de todo esto,
de que yo fui la acompañé a la primera vez que presentó su primera comunicación en un congreso, que era justamente sobre la Torre de los Signos, en Santander. Y allí nos sentamos, porque hay un simposio al lado de gente que había escrito los libros que nosotros estudiamos en la carrera. Claro, estábamos en éxtasis, ¿no? Tanto Ana como yo. Entonces ha llegado de Martín González, de, en fin, de toda esta gente, ¿no? Bueno, vale, entonces, ya digo, yo realmente estoy muy contento de estar aquí y le agradezco mucho al museo que me haya invitado. Entonces, sin más dilación, quería hablar de, bueno, ¿para qué sirve, ¿no? Porque este título es un título de estos que hay que poner para que se note que uno tiene impacto intelectual, pero lo que hay detrás es una película, una pregunta mucho más simple, ¿para qué sirve esto de andar revolviendo papeles? Aparte de para que el investigador se sienta más contento, porque esto está encuestado, ¿no? Investigado, y una de las profesiones que más felices hacen a los que la practican, a los que se dedican a ella, es la investigación. Mucho más que seguramente que mejor profesiones de más éxito social, aparentemente, ¿no? Bueno, entonces, por no extenderme mucho, quería decir que dentro de la investigación en archivo una cierta evolución desde Pallares y Galloso, quizás es el primer investigador en archivo, aunque él seguía cosas como los cronicones, ¿no? Entonces era un poco mítico, y el tránsito del mitos al logos lo hacen el padre Flores, el padre Risco, con su España Sagrada, son los primeros que empiezan a hacer una crítica de fuentes y a pedir a los canónigos, a los de Lugo, ¿no?, o a los de Santiago, que le envíen documentos, que buceen en los archivos y que le envíen documentos. Después, luego vendría ya la generación del romanticismo con Irene Mosquera y estos precursores, pero son más bien los positivistas, ¿no?, de la generación de 1840, como Murguía, y que coinciden con el resurgimiento. Entonces, esta gente empiezan también a visitar los archivos ya de forma asidua y sistemática, ¿no? López Ferreiro, que yo creo que es el mejor historiador gallego del siglo XIX de largo, una persona que yo creo que era un súper tratado, o sea, la que había la historia, la que tenía en la cabeza, pues, y su colega Villamil y Castro, son los primeros que se forman profesionalmente en esto, en la Escuela de Paleografía, Numismática y Epigrafía de Madrid, son los primeros que empiezan a hacer esto. Después vendría ya una generación, en torno al año 1930, ¿no?, es cuando florecen los dos grandes diccionarios de Pérez Constante y Couselo Bouzas, de los que se van a nutrir en buena medida los de la generación NOS, ¿no?, como por ejemplo Filgueira, que era de los más jóvenes. Filgueira, muchas de las cosas que escribe y hace, se está nutriendo de Pérez Constante y, por otro lado, de Castro San Pedro. Castro San Pedro, que es el que, en buena medida, funda, ¿no?, el archivo del Museo de Pontevedra. Entonces, ahí hay una corriente, ¿no? Luego ya vendría, pues, la generación de 1930, Manuel Correa, Otero Túñez, que es la generación, digamos, de mis padres, ¿no? Por ejemplo, que eran amigos, además, ¿no? Otero Túñez era muy amigo de mi padre. Y es una generación que lo va a tener difícil porque coge un periodo de posguerra duro, pero bueno, son los que en buena medida potencian y estimulan esa investigación, y de ahí nace, bueno, pues un grupo que yo creo que es extraordinario, que ahora hasta hace poco han estado todos en el grupo Jacobs, o sea, nuestros mentores, nuestros maestros, que son los que empiezan a hacer sistemáticamente vaciados documentales. Yo creo que esto es una actividad impro, o sea, hercúlea, diría yo, ¿no? La cantidad de legajos que nos hemos paleado en los archivos, pero todo lo que ha salido de ahí, ¿no? Son cataratas de datos que aún están todavía por interpretar. Pero está ahí. Es decir, la batería ya la tenemos. Hay que seguir, yo creo, que editando y publicando, porque es la base, ¿no? La base científica de todo lo que viene después, que es lo que yo tengo aquí, ¿no? Pero bueno, yendo al grano, yendo a lo que es el tema, la investigación documental sirve obviamente para la historia del arte, que es de lo que estoy hablando yo ahora hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que identificar las obras y los autores, establecer relaciones estilísticas y culturales, ahondar en la historia social. No se pueden imaginar las cosas que se encuentra uno, ¿no? En qué invertían, por ejemplo, en este libro, que voy a hacer un poco de propaganda de él, ¿eh? Es un libro que no ha estado muy difundido,
yo lo voy a dejar aquí, se lo voy a regalar al museo. Y, en fin, si alguno tiene mucho dinero, se lo puedo mandar en PDF. Bueno, porque en este libro he ido recopilando todo esto que fuimos sacando, que antes los historiadores, Pérez Constantís menos, ¿no? Pero Consuelo Voces, bueno, lo dejaba de lado. Todo lo que no fueran obras autores no le interesaba. Pero gracias a esto pudimos trazar qué educación tenía esta gente, qué libros leían, con qué se relacionaban, con qué se casaban, ¿de acuerdo? ¿En qué invertían su dinero? Entonces es una visión de época completa. Esto se pudo hacer gracias a esto, a que Ana, o a mí, o a Juan, pues nos mandaron a los archivos a bucear y a sacar documentos. Entonces, esto tiene una repercusión, ¿no? Luego, que yo creo que, bueno, no soy demasiado pomposo si digo que contribuye al bienestar espiritual y económico de la sociedad de la gallega y en general, ¿no? Yo creo que el tema del que yo estoy hablando encaja muy bien o desarrolla un aspecto que ha planteado Juan Monterroso. Es decir, ¿qué sentido tiene todo esto? En el fondo es lo que nos estamos preguntando aquí. Entonces, fomenta la pertenencia, el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la afirmación de identidad. Sentirnos que somos parte de una comunidad valiosa, que ha hecho aportaciones importantes al mundo, no solo a la fachada del Obradoiro, ¿no? Que es, de alguna manera es el icono que representa a Galicia, digamos, desde el punto de vista formal. Aparte de los platos de marisco, ¿no? Que sacan siempre en las revistas de tipo turístico, pero bueno, desde el punto de vista cultural. Atrae el interés de la comunidad, tanto de la propia como de la internacional, nos hace estar situados en el mundo. Vamos, yo me he llevado sorpresa, ¿no? Por estar, por me hablar de pura casualidad en un museo extranjero, muchos miles de kilómetros de aquí, con alguien y que esa persona, ah, usted es gallego, claro, el Obradoiro, O sea que esto, detrás de esto, está todo lo que nosotros estamos haciendo. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que la presencia en lo que es el mundo audiovisual fuera mayor todavía. Es decir, en este mundo en que los chicos de la edad de mi hijo, ¿no? Estamos hablando aquí de generaciones, creen que todo el saber está acumulado en vídeos de 15 minutos colgados en YouTube, hay que ir por ahí. Y hay que reformar a lo mejor los artículos de Wikipedia, recuerdo haber comentado con el profesor García Iglesias lo endebles que están en todo lo referente a Galicia, hay mucho por hacer ahí. Bueno, y es que da dinero, ¿no? Eso es algo aquí en Galicia que somos muy, sobre todo la gente, digamos que no es del gremio, que es pragmática, ¿no? Pues eso le importa mucho. Es decir, ¿esto es un gasto o da dinero? Pues hombre, claro que da dinero. La gente cuando viene a Santiago, ¿qué viene a ver? Viene a ver lo que se convirtió, es decir, la parte del Producto Interior Bruto que se convirtió en monumentos durante los siglos XVI al XVIII o XIX, que está ahí, es un patrimonio inmovilizado material. Esto produce prestigio para el país, produce, atrae a miles y millones, casi diría yo, ya estamos en cifras de 5 millones de visitantes, ¿no? En un país que tampoco tenía un perfil precisamente muy turístico. Y además es que alrededor se genera la posibilidad de producir artefactos culturales, como que le llamamos llamar, ¿no? De la parte de lo turístico estaría la editorial. Esto es algo que a veces no nos damos cuenta porque nosotros vivimos aquí, pero una de las costumbres que yo tengo es cuando voy de congresos por ahí, me meto en las librerías del lugar a ver qué tienen, ¿no? Y vamos, a mí me llama la atención que Galicia, desde luego, no está ni mucho menos en el último puesto de producción editorial sobre historia del arte. Y me he encontrado, pues, por ejemplo, los tomos estos de Nueva Galicia Edicios de Vigo, en la librería Bertrand de Lisboa, allí en el lugar de honor. Estos libros están en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hay que decir que también tiene un poco de trampa porque es que el encargado de la sección en español era gallego, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Eso no lo decimos y ya está. Pero bueno. Entonces,
Es decir, la música alemana del barroco es magnífica, es espectacular, yo no puedo vivir sin ella. Pero si no estuviera la Deutsche Grammophon detrás, bueno, no la conocíamos tanto. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta. Que no sé si crea una Kenneman, pero algo por el estilo tendría que haber. Y tenemos que empezar a vender productos culturales, igual que los catalanes han vendido a Gaudí, que la cantidad de turistas que visitan Barcelona por Gaudí, los gallegos tenemos que empezar a vender el barroco gallego. Aparte del maestro Mateo, entonces tenemos que, pero en bloque, así, ¿de acuerdo? Y empezar a insistir, a dar la lata, a infiltrarnos por todos los lugares, colgar vídeos en YouTube, lo que sea. Todo hay que venderlo. ¿Por qué? Bueno, porque es valioso, es importante, pero prestigia al país, prestigia, porque de la mano de ese prestigio cultural luego aparecen cosas como, por ejemplo, productos industriales relacionados con el mundo del lujo. Y en Galicia tenemos una industria textil que no es ninguna broma, ¿vale? Es de las más importantes del mundo. Esto es otra de las cosas que te identifica, cuando te preguntan usted dónde es, pues soy de España, de España, de dónde, dice, mire, le dices Inditex y la fachada del Obrador, ah, ya sé. Bueno, vale, entonces yendo, porque no sé cómo voy de tiempo, bien, ¿no? Vale, tú avísame, ¿vale? Que sacas la tarjeta roja y está. Pero bueno, yendo al grano, es decir, de cosas que se encuentran, algunas están aquí reflejadas en este librito, que sirven para la conservación del patrimonio histórico artístico. Entonces es necesario andar paleando estos legajos y extrayendo las noticias que nos encontramos ahí, ¿no? Recientemente asistí a un seminario en el Instituto de Estudios Gallegos Poder Sarmiento y el interviniente era el arquitecto que había hecho la restauración del convento de Santo Domingo de Lugo, de San Francisco de Lugo, de la iglesia, y de toda una serie de obras realmente muy importantes de ese mismo periodo, ¿no? También de la época moderna. Entonces, una de las cosas que contaba, que me resultó interesantísimo, es la preocupación que él tenía por ser fiel a las técnicas de construcción, ¿no? Es decir, no hacer alteraciones, no hacer aberraciones, si se hacía algo que fuera fácilmente reversible. Y nos contaba que tenía un cantero que era un enamorado, ¿no? El cantero este estaba enamorado del trabajo y tenía libretas y libretas tomando notas de toda esta cosa. Bueno, eso es otra cosa que hay que hacer un esfuerzo para hermanarlo. Aunque bueno, los arquitectos que se dedican a estas cosas suelen tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero muchas veces esta gente no puede acudir a esos documentos, porque esos documentos a lo mejor los tenemos nosotros guardados en casa, fotografiados, digitalizados, pero no están a disposición del público. Entonces, una de las cosas muy importantes que hizo Ana fue editar la colección de los documentos en los que yo se basó para hacer su tesis doctoral. Me olvidaba de decirlo, pero una de las cosas que me hermanaba a mí con Ana, aparte de esa amistad que se remontaba a la infancia, es que Ana y yo éramos hijos intelectuales de Dolores Vilajato y nietos de Bonet Correa, porque lo que hicimos nosotros en buena medida fue nos repartimos la tesis de Bonet Correa a partes iguales, ¿no? Y ella se dedicó a profundizar en la primera parte y yo en la segunda, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que todo lo que es conocimiento teórico de alguna manera siempre se acaba convirtiendo en algo aplicado o aplicable. Esto pasa con la historia del arte, pasa con cualquier cosa. Ahora que está tan de moda, pues que sé, crear el Instituto de Matemáticas Aplicadas, las matemáticas teóricas siempre acaban siendo aplicables. La historia del arte teórica, aparte para solaz y satisfacción y recreo de todos los que estamos aquí, ¿no? Que somos aficionados, somos del gremio, está también para estar al servicio de la sociedad. De acuerdo, bueno, una de las cosas que estamos ahora tenemos en marcha es preparar un manual de historia del arte gallego, que el último se había publicado en el año 81, ¿no? Entonces ya iba siendo hora también, pero bueno, 5 minutos, pero me da tiempo, no te preocupes. Ya, lo fundamental ya lo he dicho. Ahora voy a poner unos ejemplos, ¿no? Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, este puente, ¿no? Ponte Ulla. Bueno, en Diego de Romay, en el documento que escribió, porque una de las fuentes esenciales de todos estos aspectos técnicos son lo que se llaman las condiciones de las obras, ¿no? Es decir, el cabildo, el ayuntamiento, la institución que fuera, le encargaban siempre a un técnico, ¿no? Generalmente un técnico que no iba a ser el que luego las iba a ejecutar, que redactara las condiciones de la obra.
Y ahí se decía cómo tenía que hacerse la obra. Entonces ahí, claro, no se lo encargaban siempre los mejores arquitectos de Galicia, ni el arquitecto de la Catedral de Santiago, a Domingo Andrade, a Fernando de Casas, a Ferro Cabeiro, bueno, toda esta gente, pues claro, lo que salía de ahí muchas veces eran pequeños tratados de construcción, unos textos excelentes, que te das cuenta de que lo único que les hubiese faltado para tener más peso es haberlos publicado, precisamente que la industria editorial gallega de aquella época era muy, muy escasa, cosa que hoy en cambio no pasa, afortunadamente. Bueno, entonces digo de Roma, y por ejemplo una de las cosas que dice hablando de este puente es que había que tomar las llagas con cal para que no crezca de nuevo la maleza. Fíjese cómo estaba la maleza, pues a lo mejor había que ir ahí a echar un poco de cal, parece una obviedad. O en Lugo, ¿no? Fíjense que escribe un párrafo, lo que había ocurrido en esta iglesia es que una iglesia gótica a la que le habían metido una media naranja sobre el crucero, ¿no? Pesaba bastante, tenía unos empujes muy notables, y entonces se estaba viendo. Entonces, fíjense, esto lo hace un maestro de obras, no vamos a decir su nombre, pero muy discretito, muchos de los que están en la sala saben de quién estoy hablando, pero que este hombre pues, que aprendió a leer siendo ya mayor, eso lo digo todo. Bueno, entonces llega él allí, por cierto que Andrade era tan buena persona y tan caballero, que encima tapa, ¿no? O sea, está intentando con mucha tierra sobre el asunto no dejarlo en evidencia. Y dice, ¿no? Con respecto a esto, lo uno se defiende entre esas paredes de humedad, lo otro la misma costa del caleado ayuda a dichas paredes, porque es menester por seren, fíjense, hay un infinitivo conjugado, ¿no? También aparece arqueología lingüística, poseen dichas paredes de pizarra y barro, y a donde hubiera algunos agujeros o hendiduras, echen unas lechadas de cal, y después que no quepa más lechada, se raje para que toda dicha pared se incorpore y se vuelva a ligar una con otra. Entonces, esto lo pueden hacer hoy. Esto es un tesoro para un arquitecto, ¿no? Ya acabo, no te preocupes, me queda esta pantalla y nada más. Tienes razón. Bueno, entonces, por ejemplo, las condiciones para la Casa de la Vía Sacra, casa que se puede identificar con la que hoy se llama Casa de las Pomas, el arquitecto escribe un verdadero tratado de construcción. Entonces, habla de cómo impermeabilizar los muros, los canalones, la chimenea, cómo tienen que estar inclinados los balcones para que el agua, cuando llueve, se vaya hacia la calle y no hacia adentro. Y, bueno, habla ahí de cuál es la calidad, de qué madera tienen que ser las vigas. Incluso en algunos de estos documentos te dicen en qué cuarto de la luna tiene que cortarse la madera para que no se estropee. Entonces, resumiendo y terminando, y pido disculpas también si me he pasado de la hora, pero lo importante realmente es darse cuenta, yo creo que esa idea de que del conocimiento teórico nunca se va a quedar ahí, si somos capaces de vehicularlo, ponerlo a disposición de la comunidad, siempre se acaba convirtiendo en conocimiento aplicado, y que para entender, restaurar, conservar, identificar qué obras y qué ¿cómo se dice? Qué historia constitutiva tiene un edificio, hay que ir al archivo. Y si no vamos al archivo, pues estamos perdidos. Nos dedicaremos a hacer historia a ojo, igual que hay gente que toca oreja. Bueno, con esto está todo dicho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Diana y a Gar y, por supuesto, al Museo de Pontevedra, personalizado en su director que está presente, el haberme invitado a formar parte de este seminario. José, Ana, lo que traigo hoy aquí es un tema que formaba parte de uno de los últimos trabajos que estábamos realizando en el marco de un proyecto de investigación. Yo vengo a hablar de, muy brevemente, y espero no pasarme de tiempo, vengo a hablar de la figura de paisaje cultural. La figura de paisaje cultural es una figura de un ámbito transversal, de un ámbito muy complejo, que aparece articulada por una serie de premisas. Ana encabezó de alguna manera la declaración o el reconocimiento del proyecto de la Ribeira Sacra como paisaje cultural, siendo uno de los pocos de nuestra comunidad que está declarado como tal. Bien, lo que yo les vengo a hablar es hacia la definición de un paisaje cultural, el aprovechamiento de la cuenca alta del Tera.
Empiezo diciendo que me voy a salir del margen de Galicia, ¿vale? Voy a ir muy al límite con Galicia, pero fuera del territorio gallego. La cuenca del Tera se halla ubicada en la provincia de Zamora. Recibe aguas de la Sierra de la Cabrera, de la Sierra Segundera y algo que nos sueña a todos, de Peñatrevinca. Está justo en el límite de las provincias gallegas con la Comunidad de Castilla y León y su territorio pertenece a Castilla y León. El Tera es un pequeño río de montaña de apenas 130 kilómetros de recorrido que presenta unas características naturales que ya a principios de siglo lo hacían de alguna manera que fuera identificado con el Esla como afluente y su potencial. Pero el Tera se halla en un espacio natural privilegiado, se halla en lo que hoy llamamos el Parque Natural de Sanabria, de la comarca zamorana de Sanabria. El lago de Sanabria preside majestuosamente ese parque y monopoliza, es protagonista absoluto de ese sector. Pero el lago de Sanabria tiene una historia y una evolución que ha ido cambiando en función de los usos. Ese paisaje que es tan natural, no es tan natural como en buena teoría parece, sino que se trata más bien de un paisaje creado, generado, potenciado y que ha sobrevivido por la acción humana sobre el medio, es decir, por una acción cultural que merece un reconocimiento como paisaje cultural. El lago de Sanabria empieza a ser estudiado en el siglo XVIII. No es en realidad un lago, es un espacio, una laguna lacustre que se encuentra atravesada por el río Tera. Este carácter de laguna lacustre atravesada por el Tera es lo que hace que este espacio haya recibido distintas denominaciones a lo largo de la historia. Denominaciones que han ido cambiando a medida que su uso iba cambiando. Desde el lago de San Martín de Castañeda, propiedad de un monasterio cisterciense cercano que lo explotaba ecológicamente, pescaban, que no me sale, no me va a salir, desde el punto de vista obtenían truchas, ha ido pasando tras la desamortización a llamarse Laguna de Villachica, porque pasó a ser propiedad de los señores de Villachica, un espacio que se encontraba exactamente igual en 1932, cuando el abogado del Estado, en un pleito por los marqueses de Villachica, porque no se les deja pescar en el lago a los vecinos, reconoce que se trata de un espacio de dominio público, es decir, reconoce que el propietario es el Estado. A partir de ese momento se conoce como Lago de Sanabria. Junto con esta, primeros estudios en un lugar que de verdad en el siglo XVIII San Pedro había perdido las llaves y no iba por ellas, entiéndanme ustedes, en este espacio, en este pequeño espacio de origen glaciar, el conjunto más importante de origen glaciar, poco a poco comenzó un desarrollo extraordinario de qué vamos a hacer con él. Fíjense ustedes que hasta la Armada intentó crear una escuela secreta en el siglo XVIII que tuviera como ubicación el lago, pero llegó un momento que hubo una actividad que presidió todo este espacio. A principios de 1930, Unamuno estará en ese lago. La novela San Manuel Bueno Mártir de Unamuno se centra en Sanabria, un pueblo sumergido por la codicia de sus gentes y por castigo divino. Un pueblo que aquellos que son justos, en la noche de San Juan, cuando te acercas al lago, lo mismo que aquí vamos a la lanzada, ahí oiremos las campanas del pueblo sumergido sonar esa noche si somos hombres justos. Unamuno realizó lo que hoy es el lago, una estancia turística en el balneario de Bouzas, una estancia de recreo. Pero esto solo se hace realidad
de la mano de unas protecciones que son naturales, pero no culturales. Poco a poco el lago comienza, ante el peligro de que se destroce, comienza a recibir protecciones. Primero, lo tienen ustedes ahí, sitio natural de interés nacional. Les juro que tuve que ir a saber qué era eso, porque no tenía ni idea. Bien, era algo que tenía como primer paso para ser declarado paraje pintoresco, y después de paraje pintoresco se reconocía como parque natural. Estaba sobradamente atestiguado. Y el peligro de este lago no era otro que el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del Tera. La creación de embalses y de proyectos de creación de embalses en esta zona puso en grave riesgo el lago de Sanabria y su supervivencia. Se había planteado crear un embalse en el cauce medio del Tera que haría desaparecer el lago por medio de un crecimiento. Lo tienen ahí. En 1919, Bienvenido Oliver Román plantea el aprovechamiento con dos vías en forma de Y que convergería en ese lago de Sanabria un poco antes, y plantea el aprovechamiento para algo tan sencillo como para el desarrollo de una zona que ya acusaba una pobreza extrema. Este proyecto cayó en el olvido, pero en los años 40 el proyecto se hizo realidad. En 1947 se funda una hidroeléctrica que se llama Hidroeléctrica Montcabril, que planteará la explotación del conjunto del lago de Sanabria, del conjunto de la cuenca alta del Tera. Este hidroeléctrica planteaba un aprovechamiento de las lagunas de la sierra con su recrecimiento por medio de la creación de embalses que conducirían los dos ramales, el del Segundera, el Cárdenas, y el del propio Tera, hacia una tubería que conectaría en un punto único en dirección al lago y permitiría, fíjense ustedes, dotar de luz a Madrid y de la electricidad necesaria. Junto con esto, el Tera, yo decía, es un pequeño cauce de montaña, abrupto, muy parecido al Esla. Tienen ustedes ahí lo que se conoce como el Cañón del Tera. Son apenas un número muy escaso de kilómetros en el que el Tera alcanza, digamos, un fuerte desnivel, con lo cual se convierte en un recurso óptimo para la obtención de ese necesario aprovechamiento. Junto con esto, se desarrolla a partir de 1948 un proyecto que se llamará Aprovechamiento de la Cuenca Alta del Tera y planteará dos vías distintas. Por un lado existen dos afluentes del Tera que funcionarán de una manera y tendrán un total de cuatro presas, cuatro embalses recrecidos de lagunas de la sierra, y otro que estará en el Tera, que estará integrado por dos embalses. En total, en menos, para que ustedes hagan una idea, de 10 metros de río hay prácticamente dos embalses, ¿vale? Juntos y de forma consecutiva. El proyecto que se lleva a cabo en el Tera posee todos los elementos necesarios en un proyecto que los arquitectos reconocían en los años 50 como prototipo de un aprovechamiento hidroeléctrico. Posee capilla, posee poblados, posee pantallas y posee un elemento muy curioso que se montó un lío muy gordo hace muy poco tiempo, porque el alcalde del pueblo decidió presentar en Fitur esta infraestructura auxiliar, que era una especie de ascensor de tren para subir los materiales a la sierra y permitir salvar el desnivel, como atracción turística. Entonces, en el pueblo están todos cabreados porque todo el mundo va a preguntarle cuándo montan las entradas para poder subir a la sierra. Y forma parte, ya digo, de esos maravillosos 11 arcos de acueducto construidos en hormigón que permiten salvar en un poco más de 5 minutos más de 500 metros de desnivel. Bien, junto a esto, lo típico, el jefe del Estado inauguró este salto, lo tienen ustedes ahí. Obras inmensas en cemento y hierro, obras debidas a la inteligencia, al trabajo y al esfuerzo económico. Pero solamente hay un caso de este aprovechamiento que pasará a la historia de la ingeniería y
supondrá un punto de inflexión del que todas las presas posteriores son deudoras. La presa de Vega de Tera, que fue una de las últimas incluidas en el proyecto y que fue un proyecto de Federico Gómez Echevarría y de Gabriel Barceló Matutano, perdón, de 1953, era la niña bonita, era la presa estrella de todo el sistema. En 1954 empiezan las obras de construcción que no pueden llevarse a cabo de forma continua, ya que las condiciones de la sierra impiden trabajar durante todo el año. Eso que tienen ustedes ahí, y era el logotipo publicitario de la empresa hidroeléctrica, la tienen ustedes en la parte superior izquierda, no, perdón, derecha suya, era el elemento estrella de este salto. La noche del 8 de enero de 1959, la presa de Vega de Tera colapsó. La destrucción de más de 80 millones de metros cúbicos de agua salieron, atravesaron el cañón del Tera y causaron la muerte y destrucción de todo lo que encontró a su paso y cambiaron totalmente el paisaje de la zona. Paradójicamente, la rotura de esta presa cambió todo el sistema de construcción de las presas españolas, todo el sistema de seguridad y provocó el salvamento de la región de Sanabria. Sin que esto hubiera pasado, el parque natural de Sanabria que hoy conocemos no hubiera llegado hasta nuestros días porque estaba previsto construir un proyecto hidroeléctrico que cambiaría totalmente su fisonomía. La muerte se centró en Ribadelago, una pequeña población que de 500 habitantes vio como 155 desaparecían bajo la riada, que fueron buscados en el fondo del lago de Sanabria y de los que solo aparecieron 21 cadáveres. 21 cadáveres que hoy están recordados como lugar de memoria en aquellos lugares en los que vivían. Solamente los que aparecieron están enterrados en un cementerio que en ese momento fue a posteriori clausurado. El resto fue recordado por los vecinos, por sus gentes, por sus familias, como lugar de memoria en un momento posterior. Es lo que se llama Ribadelago Viejo. Aquí tienen ustedes la foto de la iglesia de San Juan que había sido recién restaurada. La imagen de la derecha es actual y la imagen de la izquierda es fruto de esa terrible catástrofe. Pero el régimen no podía consentir que su proyecto económico estrella fuera cuestionado por un fallo técnico. Con lo cual, fíjense ustedes, el titular del Imperio, que era el periódico de difusión en Zamora de el organismo de la Falange, como decía, al desbordarse la presa. La presa rompió porque colapsaron 17 contrafuertes de una estructura de pantalla plana de mampostería con contrafuertes en hormigón. Tienen ustedes la imagen de la caricatura, el régimen en la CNT de Francia proyectó cómo era necesario inventarse un terremoto. Se tienen informes por parte de Portugal pidiendo datos sismológicos al respecto de si podría ser fruto esa rotura de un movimiento sísmico o cómo se despertó una investigación que provocó el cambio de normativa, el cambio de composición y la estructuración de todas estas presas. Esa normativa, esa informe fue firmado por uno de los ingenieros más famosos de la historia, que me imagino que el apellido le suena, Eduardo Torroja. Una vez sucedido la catástrofe y asimilada por las autoridades, que no tenían más remedio que asimilar porque la prensa lo difundió a primera hora de la mañana, yo creo que fue un fallo que se hubiera difundido de la censura y del control del gobierno, el jefe del Estado decidió tomar la medida. Si el 9 la presa se colapsa ante el primer llenado, el día 10, en el primer consejo de ministros que realiza el gobierno, el jefe del Estado decide adoptar el pueblo.
decide poner en marcha el sistema de recuperación de poblaciones tras la guerra civil y adoptar la población de Ribadelago. A partir de ahí, Ribadelago pasaría a ser Ribadelago de Franco, pero era necesario buscarle un nuevo emplazamiento. El proyecto que fue hecho por Regiones Devastadas y por la Dirección General de Arquitectura que tienen ustedes en la izquierda es el proyecto que se haría y dicen entre los comentarios críticos: si se elige como ubicación del nuevo pueblo un lugar situado al borde de las avenidas de un río o del nivel del embalse, no se puede celebrar mucho el acierto. Esta es la correspondencia que mantiene el director general de turismo con el director, perdón, de turismo no, de vivienda, con los responsables del ministerio para decir a ver dónde lo colocamos, ¿vale? El pueblo, que lo tiene, tras muchas discusiones los tienen ustedes ahí, como ven, es un pueblo típicamente sanabrés, en el que la gente de Sanabria dice: vienes a ver el pueblo de Badajoz. Fue trasplantado literalmente del plan Badajoz a la Sierra Zamorana, sin aislar las casas, con lo cual las condiciones fueron muy malas. Se concibe como un pueblo de los pueblos de repoblación, se concibe como un pueblo de, digamos de alguna manera, con una estructura centrípeda de una plaza mayor en el que figuran los elementos principales, y luego con una ordenación de viviendas en torno a un vial que funciona por categorías. Al pueblo se negaron a trasladarse los residentes, y para convencerlos, tras el fracaso de los intentos del régimen de construir un elemento conmemorativo en honor de las víctimas y de las catástrofes, el régimen decidió trasladar la espadaña del antiguo templo de Ribadelago Viejo al nuevo elemento. Está a la entrada del pueblo, en un pequeño parque, que lo único que pone es 9 de enero de 1959 in memoria. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de este evento en memoria de Ana Goidiz, un homenaje tremendamente sentido y merecido. Os quiero dar un afectuoso abrazo, José, Ana y Marta. Cuando nos dejó hace 22 años, hacía 22 años que nos conocimos. Fue mi profesora, mi tutora, mi amiga. Me lo demostró a lo largo del tiempo con su implicación, tanto a nivel académico en mi formación como a nivel personal, apoyándome cuando las fuerzas flaqueaban, llorando con mis penas y riendo con mis alegrías. Graciñas, querida Ana. Fue la mujer de la eterna sonrisa, ni su larga enfermedad la pudo borrar de su rostro. Fuerte, con carácter afable, pero sensible, humilde, preocupada siempre por los que le rodeaban, generosa, empática. Nos deja un grandísimo legado, tanto en lo personal como en lo profesional, así como un gran vacío. Su recuerdo en sí mismo es un grandísimo patrimonio. Me gustaría mostrarles una de las aportaciones de la profesora Goidiz en la defensa del patrimonio gallego. Les hablo del cuartel de San Fernando de Lugo. Este vetusto edificio, que en el año 2006 iba a ser devastado, consiguió la denominación de interés o el galardón de bien de interés cultural con categoría de monumento gracias a la reacción rápida y eficaz de la profesora Ana Goy, después de que su alumna, la que les está hablando ahora, encontrase un plano inédito del citado cuartel que cambió por completo su futuro. Cuando estaba hablando Leopoldo, me recordó tanto a mí misma, desentrañando los documentos, revolviendo en todo, porque eso fue algo que Ana me lo transmitió desde el minuto cero, ¿no?
Creo conveniente también decirles que mi formación enfermera y humanista se dieron la mano en el año 2000, cuando comencé los estudios de humanidades. Fue un momento trascendental en mi vida, ya que comprendí la relevancia que tenían estos nuevos conocimientos que estaba adquiriendo para la profesión enfermera, porque ambas disciplinas debían de caminar juntas. Así se lo hice saber a Ana, cuidadora por naturaleza, unos años después, concretamente cuando tuve la fortuna de que fuese mi tutora en el trabajo de investigación tutelado, en el TIT, donde hicimos una reconstrucción es que estoy muy emocionada, me tenéis que perdonar. Sí, no, en este caso fue el Hospital de San Bartolomé. Le pareció eso muy interesante que investigara sobre la arquitectura asistencial, intentando realizar los cambios que se fueron produciendo, intentando analizar los cambios que se fueron produciendo tanto en la tipología hospitalaria como en los cuidados enfermeros en Lugo. Esto me llevó a transcribir multitud de documentación recogida de diferentes archivos de España, a donde me iban llevando esos manuscritos que tanto nos gustaban a ambas. De esta manera continuó la investigación hasta derivar en mi tesis doctoral. Pero volvamos al TIT. Pues gracias a esta investigación que el cuartel de San Fernando de Lugo forma parte hoy del patrimonio cultural de la ciudad. Es interesante quizá que les diga que aquí están viendo un plano, una reconstrucción hipotética, ¿vale? Pero después de la lectura de cantidad ingente de documentación, pero concretamente un inventario, donde se describía pasito a pasito cómo se iba caminando por dentro del Hospital de San Bartolomé. De esta manera conseguimos recuperar hipotéticamente este bien también de interés cultural, pero que no conservamos, solamente conservamos la iglesia de San Froilán, que era la iglesia de San Bartolomé de la que antes hablaron. Mi interés en ese momento se centró en intentar reproducir la historia constructiva de los cuidados y de los cuidados prestados por la enfermería en el primer hospital general. Retomo el discurso. En el primer hospital general de Lugo, llamado de San Bartolomé, cuya fundación fue en el año 1621 y que se enmarcó en esta diapositiva que están viendo ustedes, en la reunificación hospitalaria llevada a cabo por Felipe II en el siglo XVI. A comienzos del verano de 2006 me encontraba sumergida en la lectura de un documento que custodia el Archivo Histórico Provincial de Lugo, concretamente el inventario de San Bartolomé del año 1846, donde se hacía referencia a la construcción de un cuartel, concretamente el de Inválidos Inhábiles de San Fernando. Además, en el citado documento se hacía referencia a la frenética actividad llevada a cabo en la institución hospitalaria durante la Guerra de la Independencia, llegando a tener Lugo, fíjense lo que les voy a decir, 1.800 camas para atender a militares y a civiles, regentados por la Orden de San Juan de Dios. Y bueno, es que no me puedo enrollar, pero se estableció la primera área sanitaria de Lugo en la Plaza de Ferrol, con el cuartel a un lado y enfrente el Hospital de San Bartolomé. Tras este hallazgo, pues será de obligado cumplimiento ponerse a buscar información sobre el tema. La fortuna nos sonrió. En este caso me sonrió a mí, porque en la biblioteca de mi domicilio contábamos con un archivo, con un catálogo del Archivo General de Simancas, que había comprado mi hijo en un viaje que había hecho allí, a una visita al museo. Él estudió humanidades antes que yo. Y entonces se me ocurrió que ya que no aparecía nada en ningún archivo, dije, pero vamos a ver, voy a revisar este catálogo a ver si por casualidad encontrase yo aquí algo.
Y efectivamente, allí ni más ni menos que las trazas, bueno, la información sobre la custodia de ese documento, las trazas del primer del cuartel de inválidos inhábiles de San Fernando. A partir de ese momento el trabajo se multiplicó, faltaba solo un mes para la defensa del TIT. Pedí la documentación a Simancas, me la ampliaron rápidamente y cuando la leí llamé de inmediato a Ana, como Marcos. Todo lo que aparecía de inmediato se llamaba Ana. Recuerdo esa tarde perfectamente. Ella salió de Puebla de San Julián y yo me fui a su despacho, en la Facultad de Humanidades, donde quedamos. La emoción fue tremenda, fue tremenda. No se lo pueden imaginar porque lloramos las dos como, bueno, como ríos. El edificio se ponía en relación nada más ni nada menos que con Francisco Sabatini. Entonces, claro, eso fue algo tremendo, impresionante para nosotros. Por lo tanto, ya voy mal. Uf. Hubo que escribir rápidamente en el TIT el capítulo quinto, ¿vale? Que con la poca información que tenía en aquel momento, el Hospital de Inválidos de San Fernando se titulaba este capítulo del TIT. Bien, esta información tuvo que ser confidencial, ¿vale? Porque yo tenía que defender mi TIT. Teníamos una entrevista programada con el alcalde, que en aquel momento era don José López Orozco. Y paralelamente se redactó un informe, ¿vale? Un estudio histórico del cuartel de inválidos de San Fernando que se remitió a ICOMOS, aquí tienen una panorámica de lo que era, de lo que fue ese informe, con su anexo fotográfico, y también se envió a la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia. Finalmente, en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades, a finales de septiembre de 2006, tuvo lugar una rueda de prensa donde dimos cuenta de los hallazgos, ya que a nuestro juicio el cuartel debía de salvarse de la multitud, Jesús, de la multitud, de la mutilación a la que iba a ser sometido tras la intervención que en él se practicaría para el nuevo uso, para el nuevo auditorio de Lugo. La prensa se hizo eco de la noticia de inmediato. Al día siguiente pues ya salió publicado pues el tema. Aquellos momentos fueron muy complicados, el Lugo había división de opiniones, ¿no? Unos que sí, otros que no. Entonces, bueno, Orozco insistía en ubicar junto a la muralla el auditorio de Lugo. No logra Orozco de la UNESCO que se acepte el auditorio junto a la muralla. En fin, llegamos al arquitecto, a Marcos Parga, que Marcos Parga decía que no se intervenía en lo que era la vista que, de la muralla, ¿no? Que no se tapaba en absoluto con su proyecto. Sin embargo, a pesar de ganar el concurso, un concurso importantísimo, se ve muy mal la fotografía porque está tomada del periódico, pero bueno, realmente era como una caja, una celda de abejas, que tapaba, llegaba hasta la altura de la muralla. Entonces, bueno, la UNESCO dijo que de ninguna manera EICOMOS lo vio así. Bueno, en la prensa se dice que gracias a una alumna, pues EICOMOS reaccionó y realmente, al final, lo más importante, por la resolución de 23 de marzo de 2009, fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento. Voy fatal, ¿verdad? Muy mal, ya acabé. Ya acabé. Qué bien. No puedo acabar. Solamente, bueno, me falta, me gustaría contarles, sobre todo que vieran unas imágenes, que son estas. Estas fotos son totalmente inéditas. Cuando el edificio se iba a intervenir en el edificio Ana, y yo lo hablamos, ¿no? Y entonces yo le pedí cita al secretario del alcalde y le dije que por favor me dejase entrar en el cuartel para hacer un estudio fotográfico de todo aquello, porque por lo menos si lo iban a derribar, porque lo derribaban, lo derribaban, solo quedaban los muros perimetrales, era una pena. Entonces, por si acaso, pues hacerle unas fotografías y ver, bueno, pues de conservar por lo menos algo,
aunque no fuese el cuartel en sí. Por eso, pues fíjense, pues qué preciosidad de edificio, ¿no? Es un edificio vetusto, un edificio funcional, un edificio que se hizo para lo que era, para cuartel, ¿no? Sin grandilocuencias, sin nada. Es que es una lástima porque porque me tengo que callar ya, pero bueno, pues me voy a ir al final, a ser posible, a ver si puedo ir a la última, y si no, pues ya es igual, ¿qué le vamos a hacer? Lo calculé muy bien el tiempo, pero siempre meto la pata, porque hablo como un loro. Pero bueno, decir que bueno, que soy feliz de estar hoy aquí, ¿no? Loando a Ana, ¿no? A nuestra queridísima Ana. Realmente tengo una diapositiva en la que estamos las dos, que ahora no la voy a dar encontrado porque es la última. Entonces es igual, a Ana la conocemos y la recordamos. Es una fotografía en la que nos hicimos las dos en la facultad el día de la defensa de mi tesis, un día complejo porque, bueno, habían sedado al papá de mis hijos y aguantó hasta la noche a que yo defendiera la tesis. Entonces Ana me ayudó, me animó. Entonces esa fotografía me trae unos recuerdos pues impresionantes, ¿no? Y me gustaría terminar esta intervención con una poesía de un poeta gallego contemporáneo, Luis Valle, que es mi hijo, y que dice así: he tejido el silencio a tu pecho para amarte sin palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, agradezo sinceramente ao señor don José Manuel Rey García, director do Museo de Pontevedra, a señora dona Agar Ledo Arias e a doutora Diana Tuo Rámila, a especial sensibilidade amosada coa organización deste seminario en memoria da acariñada doutora Ana Goi, a que en nona décima e morta as parcas levaron demasiado cedo. Sen embargo, como afirmaba o escritor Carlos Ruiz Zafón, e cito, existimos mientras alguien nos recuerda. Existimos porque nos han reconocido, porque resonamos en los demás. Probablemente sea la huella más importante que dejamos. En síntese necesaria, a miña memoria académica e emocional da doutora Ana Goidiz remóntase unha vintena de anos atrás, cando prácticamente iniciaba a súa docencia nas aulas da Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Segue cando, como indagador en formación, ela integrou o Tribunal Avaliador do Diploma de Estudios Avanzados, cando, como investigador formado, foi valedora da miña asociación ao Centro de Estudos de Historia da Cidade da Universidade de Santiago de Compostela, cando, como cándidos solicitantes do programa Interreg España-Portugal, compartiu connosco o magisterio da súa experiencia tomando un café na estación do tren da Coruña, cando se vinculou moito máis recentemente no deseño da armazón hermenéutica e da estrategia heurística da acción Neocamiños. Como sabemos, a doutora Ana Goidiz era integrante de ICOMOS e entre as súas materias obxeto de indagación, difusión e divulgación académicas agromaba con forza o patrimonio da humanidade da UNESCO nas terras do antigo Reino de Galicia. Esta liña de investigación, que floreceu con motivo do expediente da Torre de Hércules, alcanzou as súas cotas máximas e máis elevadas na candidatura da Mimosa Ribeira Sacra, unha paisaxe cultural de valor universal excepcional. Neste sentido, segundo e conforme a lista del Patrimonio Mundial da UNESCO, España conta cunha cincuentena de elementos do patrimonio cultural material declarados Patrimonio da Humanidade. Así acontece, verbigracia, coa veterana Alhambra de Granada, co xacemento arqueolóxico de Atapuerca, coas santas de Antequera, coa Basílica de Burgos, coa Catedral de Sevilla, coa Abadía de Poblet, co Mosteiro de Santa María de Guadalupe ou cos cascos históricos de Ávila, de Cáceres,
de Córdoba, de Cuenca, de Salamanca, Segovia ou Toledo. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia, o itinerario cronocultural iníciase no ano 1985 coa inscripción do casco histórico de Santiago de Compostela, que a UNESCO sitúa, con acerto meridiano, entre, e cito, las zonas urbanas de maior belleza del mundo. E continúa co Camiño de Santiago de Compostela, asociable co Camiño Francés de Santiago na demarcación española no ano 1993, coa Muralla Romana de Lugo no ano 2000, coa Torre de Hércules no ano 2009, e até a de agora cérrase coa ampliación do Camiño de Santiago de Compostela aos camiños do norte da Península Ibérica no ano 2015, declaración que se estendeu ao Mosteiro de Santa María de Sobrado, á Basílica de Lugo e á Catedral de Mondoñedo. Ou xexa, desde unha perspectiva territorial, se usásemos o trazado do Camiño Francés de Santiago como liña divisoria entre o norte e o sur da Galicia, evidenciaríase que agora mesmo o patrimonio da humanidade da UNESCO concéntrase na metade septentrional de Galicia. Este acontecemento, acaso digno do intrincado argumento dunha novela de Agatha Christie ou dun programa monográfico de cuarto milenio, ofreceu a traxectoria vital e investigadora deste mariñao o contacto coa Muralla de Lugo, coa Torre de Hércules ou cos camiños de Santiago do Norte, elementos que se constituen no xeto formal deste relato curto. Cando o terceiro milenio aínda era un neonato, a Muralla Romana de Lugo foi declarada Patrimonio Mundial, sendo considerada como, e cito, el máis bello arquetipo de fortificación tardía de la Europa Occidental, ou noutras palabras, e sigo coa cita, el mejor ejemplo vivo de fortificaciones militares del Imperio Romano tardío conservado en Europa. Con esta decisión, a UNESCO estaba recoñecendo 17 séculos de existencia, nos cales a súa presenza influiu directamente na historia urbana da cidade de Lugo, resultado da evolución da antiga Lucus Augusti, cuxos vetustos muros conservan a memoria, incluso algunhas cicatrices, da pasada de galaico-romanos, suevos, visigodos, andalusíes, asturianos, normandos e un longo etcétera. Con motivo do 5º aniversario da inscripción das murallas lucenses como Patrimonio da Humanidade, o doutor Antonio Rodríguez Colmenero e a doutora Isabel Rodade Llanza comandaron un monumental congreso internacional en Lugo, no cal recibín a encomenda de abordar a permanencia desta fortificación durante a Idade Media, cando foi testemunha de singulares acontecimentos, desde a sublevación de Froila, conde de Lugo e rei de Asturias durante un ano, o 866, ata a ameaza vikinga no ano 910, ou a revolta dos burgueses lugueses contra o bispo Juan Hernández no ano 1312. Cando o século XXI alcanzaba a puberdade, a UNESCO incluía o Faro Brigantium na lista de Patrimonio Mundial, vinculada aos mitos iniciáticos de Briogán, Gerión, Hércules ou Trecenzonio. A Torre de Hércules naceu como faro durante a dominación romana de Galicia, converténdose nun fito da navegación na vertente atlántica de Europa. Neste sentido, en 2005 publicaba un artigo titulado La Torre de Hércules de A Coruña en la Edad Media, que, como lembraba a doutora Ana Goidiz anos máis tarde, fora incluído no expediente da candidatura elevada a UNESCO. Nesta revisión diacrónica da súa evolución histórica medieval, salientaba varias referencias cronísticas, comenzando o relato entre os séculos IV e V, cando o polígrafo Paulo Orosio situaba a existencia de, e cito, Brigancia, ciudad de Galaecia, donde se levanta un faro altísimo que mira hacia Britania. Sete centurias máis tarde, transformada nunha fortificación costeira, a Torre de Faro aparece reflectida, por exemplo, nas cartas do clérigo inglés Osberto de Basdrey, na que se describe como desde o Cabo Ortegal os navíos cruzados navegaron, e cito, a la Torre de Faro, la cual en outro tempo foi construída por Julio César, sendo, e sigo coa cita, la primeira costa a la que arribaban los que vienen en línea recta
desde Britania. Cando o terceiro milenio entraba na adolescencia, a UNESCO completaba a declaración do Camiño de Santiago de Compostela realizada en 1993. En esencia, no ano 2015 integrábase unha rede de 4 itinerarios de peregrinación denominados Camiños do Norte, abranguendo a Ruta Éuscara, a Vía Lebaniega, cuxo ano santo se concedeu en 1512, o Camiño Norte de Santiago e o Camiño Primitivo de Santiago, contando os dous últimos con trazado nas terras do antigo Reino de Galicia. De resultas desta ampliación do Camiño de Santiago de Compostela, a Basílica de Santa María de Lugo, o Mosteiro de Santa María de Sobrado e a Catedral de Nosa Señora da Asunción de Mondoñedo foron recoñecidos como Patrimonio da Humanidade da UNESCO ao atoparse dentro dos territorios históricos de ambos os dous Camiños do Norte. No caso mindoniense, que levaba décadas azorrando unha crise estructural, a Declaración de Patrimonio Mundial da UNESCO significou un revulsivo, unha inxección de bálsamo de fiabrás, unha insuflación de aire fresco en localidades antano esmorecentes. Neste sentido, desde o ano 2015, os corazóns de concellos como Abadín, Barreiros, Lourenzá, Mondoñedo ou Trabada latexan con moita máis forza. Cando se achega o final da intervención, por unha banda, quería reiterar o enxalzamento da figura da doutora Ana Goidiz, as súas valiosísimas ensinanzas, a súa enorme xenerosidade intelectual e a súa extraordinaria calidad humana. E por outra banda, querería lembrar unha parte da mensaxe que aínda continúa activa no seu estado de WhatsApp, acompañada dunha fermosa fotografía da Ribeira Sacra. Vamos a ponerle unha sonrisa á vida. Moitas gracias. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, disculpas coas compañeras e compañeros do primeiro panel por non asistir á primeira parte. Tivemos hoxe o enterro dun compañeiro arquitecto e profesor tamén na Universidade da Coruña, unha cousa así un pouco urxente. En segundo, darlles gracias ao museo por convidarnos, felicitarlos porque non saben a puntería que teñen. A ponencia que eu veño a presentarlles aquí é a última que fixen. Vou mirar para aquí. A última que fixen con Ana e esta que están vendo aquí. Fai exactamente 2 anos que dábamos esta presentación nun momento difícil para nós, porque era despois de coñecer o informe de ICOMOS. O que van a ver aquí é esa presentación que vou ir deixar pasando. Como ven, hai a primeira parte na que Ana contaba a historia da candidatura e unha segunda que eu intentaba explicar que iba a pasar despois dese gran disgusto que nos deu o ICOMOS, non? Felicidades polo aniversario. Nos empezamos coa Ribeira Sacra, eu en concreto, como xa falaron de moitos aspectos de Ana e de moitas outras historias, estamos ao final, voume poñer máis íntimo. Eu teño unha chamada de Ana Goi o 24 de decembro de 2016, é dicir, o día de Nadal, que me chama para decirme temos que poñernos a traballar aí con un asunto, está o tema de Ribeira Sacra para ser relanzado, quero contar contigo, hai que, bueno, a xenerosidade de Ana, pero eso, chamándote, eu estaba axudando a cociñar, que non fago nada, pero axudando a cociñar na casa, e Ana chamate ese día para poñerte as pilas, e claro, en 2 días xa estivemos, a pesar das vacacións e de todo, dándolle a volta a todo aquilo. Non era a primeira vez que nos enfrentábamos a asuntos de patrimonio mundial, e tamén, noutro caso, por convite de Ana, a miña persona ou ao meu equipo, que fora co caso da Torre de Hércules. Na Torre de Hércules traballamos nos, en concreto, no plan de xestión, tamén por invitación de Ana e co seu apoio, coa súa axuda, aí tamén con outros 2 compañeros, con Doce e Dulce, que levaban a parte máis documental. Digamos entonces que tiñamos xa uns cuantos anos de experiencia nestes temas do patrimonio mundial, aínda que recoñezo que a Ribeira Sacra mudou completamente o panorama, non? Entre o ano 2017 e o ano 22, como digo, formamos parte dese equipo con outra moita xente, Ana como directora científica, eu mesmo como coordinador,
dun equipo que, se alguén ve o dossier que se presentou, chega a unhas 60 e tantas personas con todo tipo de perfiles, de todo tipo de especialidades, para intentar abordar a complexidade da Ribeira Sacra e intentar que o que se pretende sintetizar cales serían eses valores extraordinarios que se tiñan que xuzgar despois. Como digo, era un equipo. A capitana está aquí diante, pero estaba tamén, está Manuel Chaín, Juan Naveira, outros compañeros da Dirección Xeral, e tamén na miña oficina Mónica Rubén, entre outra moita xente. Como digo, un equipo moi extenso que colaborou de moitas maneiras para que a candidatura fose o máis forte. Neses 5 anos traballamos conxuntamente na preparación dese formulario. Participamos, en primeiro lugar, nunhos comités previos para que o Consello de Patrimonio Histórico Español avaliase técnicamente se a candidatura tiña ou non fortaleza suficiente para seguir adiante e que se superara con, digamos, boa nota. Traballouse tamén para que o Consello de Patrimonio Histórico Español recoñecese os valores desa candidatura, que, por certo, é a candidatura máis antiga do Estado español na lista indicativa, algo que debería ter outro contrapunto, outro valor. E, como digo, os traballos de supervisión de ICOMOS, etc., etc. Como xa se dixo aquí, Ana tiña unha capacidade extraordinaria de traballo e de soportar tensión. Eu, aquí parece que nadie discutiu con ela, eu sí. Eu discutía un montón porque estaba todo o día presionando que había que entregar, que tiñamos que chegar a tempo, que nos pedían isto de aquí e de ali, e sempre aguantaba as broncas e a presión, e sempre cunha sonrisa, e sempre saíamos adiante buscando esas solucións. Como digo, esta conferencia que están vendo aquí é do día 18 de xuño do ano 21, nun seminario da Universidade de Verán da USC, Auga, Terra, Lume e Ar. Nos viñamos de recibir esa moi mala noticia dos ICOMOS, dos seus queridos compañeiros de ANA de ICOMOS, e especialmente de unha moi esquerida compañeira británica que non mencionarei aquí. E estábamos ali en Monforte defendendo a situación contra un grupo de xente demandándonos solucións, demandando que se estaba mala participación, que se... Despois, os salvadores sempre aparecen cando hai derrotas, cando hai vencedores, cando hai victorias, xa sabedes, non? Bueno, e ela sempre co seu tono positivo intentando explicar, e por suposto desde o día de o minuto cero empezando a repensar que podemos aprender desta, con perdón, cabronada de informe cheo de errores, de puñetas e de cousas. Ana, plan positivo, vamos a dar a volta, por donde e de feito, nos últimos meses Ana, mentras que a saúde lle acompañou, estivo a traballar nunha serie de ideas que agora se retoman e que se relanzan para que a candidatura siga vive, porque hai que decilo, por moito que se teña dado a mensaxe contraria, quen declara un sitio Patrimonio Mundial é o Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO. Son os 21 embaixadores dos Estados membros que nese momento representan ao Comité. Ese Comité non se ten pronunciado. O único que sucedeu é que teve un informe negativo de ICOMOS e que o Estado español, nun momento ademais que habería que comentar complexo por unha serie de razóns, decide retirar a candidatura de acordo á Xunta de Galicia. Pero a candidatura sigue viva e hai ademais unha porta para que esa candidatura siga adiante. Ademais do disgusto, e xa empezo dicindo o disgusto e o desastre, eu falaba de que hai algúns logros, eu penso que moi relevantes, non? E un deses logros ten que ver coa reputación. Esta palabra rima con outra administrativa e política que non ten que saber reputación, pero bueno, reputación entendida como que en moitos aspectos o que se asocia a Ribeira Sacra é unha asociación positiva. Se falamos de turismo, a pesar de algúns matices, para moitos xeodestinos de Galicia, Ribeira Sacra é o sitio soñado. Se falamos de aloxamento, se falamos de actividade económica, se falamos de viño, se falamos de entendemento do territorio, penso que a Ribeira Sacra construiu. En segundo lugar, gracias á candidatura, non só pola candidatura en sí, sino o que hai ao redor, por esa capacidade de comunicación, de participación, de actividades, de todo tipo de iniciativas, ampliouse notabilísimamente o coñecemento sobre a Ribeira Sacra e puxose o foco en ela de moitas maneiras. Algúnha compañeira de mesa, vimos de unhas sesións do Consello da Cultura Galega fai 2 días, no que o protagonista claramente era a Ribeira Sacra.
mantívose unha cousa que se chama espírito consorcio. Eu penso que aquí hai moita xente que como a min levará tempo andando pola Ribeira Sacra. Todos lembramos fai 15, 20 anos cando chegabas a Ribeira Sacra había 4 cartéis para decir o mismo: un do Concello, un da Diputación de Lugo, outro da Diputación de Orense e outro de outra institución. Hoxe en Ribeira Sacra teñen asumido, polo menos no consorcio, que traballando xuntos chegan máis lonxe que traballando por provincias ou por concellos. E ese espírito consorcio penso que axudoulle moito a candidatura. Sigue a ser, en términos de xestión turística e aquí máis que turismo, o xeo destino exemplar, é o xeo destino que leva os premios todos os anos, o que se usa como referencia para outros destinos e o que ademais acada despois esas confirmacións a través de proxectos e financiamento, como veremos despois. Foi tamén fonte de proxectos compartidos, non só en Ribeira Sacra, sino en outros territorios, en outros espacios cos que poderíamos ter elementos en común. Por suposto, Ribeira Sacra é froito de novas iniciativas e habitantes. A última vez que fixemos o mapa de nacionalidades andábamos por 40 e tantas nacionalidades na Ribeira Sacra. Parece mentira, pero por aí andaban as cousas. A superación das fronteiras. De feito, bueno, quédanos unha que ten que ver coa navegación e cos ríos, que é a última fronteira de Ribeira Sacra, ten que ver coa mobilidade, que é unha das problemáticas principais que temos, pero as outras fronteiras administrativas ou políticas están superadas, e iso é o que xustifica que haxa un entendemento, un concepto de Ribeira Sacra que fai este espacio atractivo, e, como digo, no mundo do turismo, no mundo do viño, en outras especialidades. Por suposto, a participación en diversos proxectos transversais, algúns que despois lle conto, outros que están en marcha, e, como non, algo máis complexo, conecta co curso do outro día e daría para máis, que introducir a cultura de coidado do territorio. Aquí penso que temos varios colegas expertos en isto do mundo do patrimonio, pero gustaríame leválo a algo máis numérico. Non é o primeiro paisaxe cultural de Galicia, verdad? O primeiro é Sálvora, pero realmente é o primeiro que ten entidade. Aquí declaráronse 16.000 hectáreas, insisto, 16.000 hectáreas. Gustaríame que alguén me dixera en España quen ten declarado baixo o umbrella, baixo o paraugas do patrimonio cultural 16.000 hectáreas e que leva xestionando 16.000 hectáreas coa lei de patrimonio cultural estes anos. Isto, por suposto, vai ao lomo da Dirección Xeral, de Juan Naveira, de outra xente que ten que informar adegas, reformas, cambios, etc. Non é perfecto, evidentemente, pero tratar de xestionar e manter un paisaxe cultural e introducir a cultura do coidado no común, isto a mí pareceme un dos logros máis importantes que ten Ribeira Sacra, e a pesar dos matices, insisto que o resultado xeral é moi bon. Os outros logros, hai un plan de xestión sobre a mesa que está en torno ao 60%, 60 e pico por cento de execución, que involucrou a moitas consellerías e outras administracións, con ese presuposto aproximado de 30 e tantos millóns de euros. Hai un plan de sostenibilidade turística, dos primeiros que se deron desa nova temporada beneficiada do Next Generation, de 2 millóns de euros, que ten como tema fundamental a mobilidade. O problema da Ribeira Sacra é a mobilidade, polas súas condicións de atracción, e porque a xente que vai a Ribeira Sacra, aínda que non lle pareza, o primeiro que van a facer é coller un barco. Nos contra eso non podemos loitar, e é a realidade. E queren coller todo o barco, levando o coche, todo o mismo sitio, nun río que é moi difícil chegar. Se non organizamos eso mellor, claramente vamos a ter un problema. Hai un plan de acción de paisaxe que, máis que nada, motivaba os concellos para actuar. Hai outro pacto polo paisaxe, xa con intervencións concretas, de melloras, de impactos, etc., etc. E, por suposto, eventos en marcha de aniversarios que temos moi próximos, tanto para San Esteban como para a propia Ribeira Sacra en sí. Como digo, se hai un foco de conflicto prioritario, non so entender, é a mobilidade, por eso salíou adiante esa xornada, por eso se presentou fai 2 anos unha proposta ao Ministerio de Mobilidade, que non se aceptou, pero vense de aceptar este ano. Este proxecto MUVES, que ten unhos fondos estatais en principio de 1.600.000 euros e que deberá rondar coas outras administracións esos 6 millóns de euros, pensamos que son a base sobre a que realmente se pode asentar unha nova mobilidade na Ribeira Sacra. A idea, como sempre, é sinxela en teoría e complexa en execución. A idea é como sobre unhos encoros que producen enerxía eléctrica estemos desplazando 170.000 personas en barcos a gasoil. Parece obvio, verdad? Entre esa obviedade e a solución hai un camiño moi, moi complexo. O que hai que intentar entre todas as partes é que esa complexidade algún día se resolva e podamos ter unhos sistemas de mobilidade adaptados. Pero claro,
non só son os barcos, é como se chega a estos barcos, desde onde se chega, onde se aparca, cal é a mobilidade, para que nos vai a valer ese tren de alta velocidade, ese AVE chega a Ribeira Sacra, chega aos Peares, por que non podemos ter esa conectividade? Bueno, todo eso supónse que se debería abordar, hai xa un plan de mobilidade con este, que ademais volveu a ter unha propina maior que este segundo plan de sostenibilidade turística que a Ribeira Sacra acaba de acadar este ano. Todo isto non sería posible se detrás non houbera ese traballo de concienciación, de valorización, o que humildemente penso que o conxunto do traballo da candidatura contribuiu notablemente. Ben, para aqueles que teñan curiosidade sobre a candidatura, que insisto, sigue viva, hai esta páxina web na que se poden informar dos temas sintéticos. Volvo aquí a referencia a Ana, porque penso que se alguén contribuir a crear ese valor da Ribeira Sacra foi Ana, ¿no? A base do seu maestrazgo, a base da súa interpretación, da súa percepción, da súa paciencia comigo, e do seu empuxe, ¿no? Entonces quedámonos aquí con ela e vamos a pechar, se lles parece, e son super rápido, 10 minutos, con un pedaciño deste vídeo resumen no que Ana lles vai a contar porque pensamos que a Ribeira Sacra vale eso. Viñas e todo eso, somos todos, todos os que vivimos cerca da Ribeira Sacra, toda a natureza, todo forma parte da Ribeira Sacra, ao final somos os que llevamos vida a Ribeira Sacra, sobre todo. Unha maneira de non estar terra, unha maneira de amar esta terra, pero é unha identidade ligada a terra, a parroquia, a dizer, eu sou un tenecín, criado un sitio onde nací. Llevo casi 20 años aquí na Ribeira Sacra, ves colores que antes non veías, isto seguramente es debido a haber observado as estaciones e os colores. Grazas e grazas, Ana.